Empecemos este video tomando agua y estrenando termo. Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal, Un Día de Sol con Laura, porque recuerden que todos los días pueden estar llenos de salud, orden y limpieza. De pronto, si son detallistas, están sintiendo un poquito de eco, de pronto están viendo que la pintura de atrás como que no es muy blanca como el apartamento de Laura, y es porque han ocurrido cosas. Editora, o sea yo, música de misterio, tenebrosa. Mentiras, les cuento, han ocurrido cosas, de pronto no las que esperábamos, pero las necesarias para nuestra vida. Estoy en este momento en mi nueva casa, bueno, en mi nuevo apartamento. Bueno, no es mí, pero es donde voy a vivir. En estos últimos días han pasado varias situaciones, acontecieron varias situaciones que desencadenaron en que nos vamos a mudar, que ya era un hecho, pero no para nuestra casa propia o nuestro apartamento propio, sino para otro apartamento rentado. Y ojo, que aquí te voy a contar el porqué de esta situación. Primero es que este video no va a ser largo. Ya al principio de pronto sí te diste cuenta que te mostré algunas imágenes del apartamento anterior en el estado en el que está en este momento que estoy grabando el video, porque ya aquí donde vamos a vivir pues hay muchas cositas, ¿cierto? Que ya no están allá. Les cuento que ustedes saben, ya les habíamos compartido, bueno, les había compartido yo que tenemos la intención de comprar apartamento o casa este año. Teníamos una negociación bastante adelantada, pero lamentablemente por situaciones ajenas a nosotros esa negociación se dañó. Era una propiedad muy buena, a pesar de que tenía como un 20 o 30% como en contra de lo que nosotros buscamos. No se adaptaba pues el 100%, pero sí era una muy buena propiedad, una muy buena oferta, pero bueno, no fue para nosotros y eso nos hizo buscar o ejecutar un plan de contingencia que fue empezar a buscar un lugar en renta para nosotros poder desocupar el apartamento que estábamos habitando, ya que aunque nuestro amigo todavía no ha regresado, creo que le faltan todavía unas 2 semanas y media, 3 semanas por regresar, sí teníamos pues que empezar como a dejarlo atrás para ir dejando todo pues como muy organizado. Además ahorita les voy a explicar también algo muy importante. Dios sabe cómo hace sus cosas. Y si bien nos quitó ese negocio porque de pronto, por alguna razón que nosotros no habíamos visto o no hemos visto aún, no nos convenía, nos puso en la misma unidad, no en la misma torre, pero sí en la misma unidad en la que vivíamos, un apartamento rentado más pequeño, mucho más pequeño, de pronto no en las condiciones en las que estaba el otro, porque este se conserva muy bien conservado, pero en un estado original. Y lo mejor de todo es que es una renta directa, una renta con el propietario, entonces eso está más que ideal porque nos beneficia económicamente, en tema de papeleos, nos beneficia también en un tema de agilidad. Nosotros durante los años que llevamos de estar casados, mi esposo y yo, nunca hemos rentado a través de una agencia. Este realmente es nuestro tercer apartamento rentado en este tiempo, porque anteriormente sí vivíamos en 2 apartamentos propios que vendimos por situaciones que creo que les he compartido y porque así la vida lo ha querido. Y en esos últimos 3 apartamentos, que se reducen a los últimos 5 años, hemos estado en una negociación directa con el propietario y este no fue la excepción, y también eso nos animó a agarrarlo de una, a tomarlo como fuera, porque pues una negociación directa de verdad que hoy por hoy que los arriendos están tan caros pues es ideal. Y segundo, también relacionado como con ese tema de los arriendos y que se va a ligar al apartamento anterior, es que este apartamento, si bien es más pequeño, tiene un canon muy cercano a lo que nosotros pagábamos en el otro, que pagábamos muy poco por ser precisamente una relación como de amistad. ¿Por qué lo decidimos tomar? Pues porque obviamente cualquier otra persona lo podía de pronto quitar y ya nos quedamos nosotros en el aire, y eso nos hacía, el tomarlo nos hacía dejar más rápido el otro para no tener que pagar doble renta durante un mes más. pagar allá, pagar acá, pues digamos que es un gasto que no lo queríamos ni era necesario asumirlo. Y como estamos dentro de la misma unidad y todavía tenemos una gabelita de tiempo en el otro apartamento porque nuestro amigo no ha llegado, hemos ido pasando ya cositas pues livianas, que hemos podido pasar en las maletas o que hemos podido pasar en el carrito del mercado. Ayer mi mamá y mi hermano estuvieron acá y nos ayudaron con una... ellos le dicen carreta, pero realmente es como un carrito transportador de estos que utilizan como en las bodegas. Y las canastas que yo en algún momento les conté a ustedes que ellos tenían, ellos nos facilitaron 3 canastas, las tenemos acá, las otras se las llevaron y eso nos ha ayudado un montón. En la casa antigua, en la casa en el apartamento 1, quedaron o están quedando las cosas pesadas que ya esta semana, si Dios lo permite, las vamos a traer. Es decir, nevera, lavadora, comedor, sala, cama, pues todas esas cosas grandes. Especialmente la cama de nosotros, que es una cama king size de 2x2, bueno, mide realmente más de 2x2. Y acá, en este apartamento, que yo no se los voy a mostrar todavía, se los voy a compartir cuando ya esté acá prácticamente instalada, vamos a estar más estrechos. De hecho, la habitación me va a quedar muy ajustadita, porque esa cama es difícil de conseguirle espacio, que eso también nos ha limitado en la consecución de una casa. Y dirán, pero Laura, ¿por qué no venden la cama y si así se compran una casa pues más fácil? No, porque para nosotros pues podrá ser una cosa muy tonta para muchos, pero para nosotros no es una opción salir de esa cama. Esa cama en su momento fue costosa y al día de hoy sigue siendo costosa, y a nosotros nos gusta dormir es en cama king size. Aquí cabe, incluso cabe con los 2 nocheros, pero el espacio de circulación sí va a ser como más reducido. Y así como vamos a tener que salir de, por ejemplo, la cama, la otra cama matrimonial que yo tengo en el apartamento, vamos a tener que salir de pronto de otras cositas, pero no es salir que las vamos a botar, que las vamos a regalar, sino que algunas se le van a vender a nuestro amigo y las otras las vamos a almacenar o en la bodeguita de este apartamento, en lo que se conoce como cuarto útil, o también las vamos a almacenar en la empresa de mi esposo, porque son cosas que no merece la pena o que a futuro conseguirlas puede ser demasiado costoso, entonces no vale la pena venderlas. Y porque acá realmente vamos a estar muy poco. Si bien por ley hicimos un contrato por un tiempo, no vamos a, esperemos que Dios lo permita, no vamos a estar todo ese tiempo. Y eso también, para ya ir terminando, eso también digamos que nos gustó de estar acá. Vamos a estar cómodos porque vamos a estar en un entorno agradable. El apartamento, si bien es un poquito anticuado en temas de diseño de baños, de cocina, ya después lo van a ver, no está feo, pues uno de todas maneras le pone amor y lo hace ver bonito. Sí vamos a estar incómodos en temas de espacio, ¿cierto? Que ya veníamos acostumbrados a un espacio grande, pero eso justamente nos va a sacar, y eso me lo dijo mi mamá después de yo estar en una crisis, porque de verdad que sí, todos estos cambios me han dado duro y me dan duro, ya se los había contado. Mi mamá me dijo, míralo desde el lado positivo, y es que no van a estar en la zona de confort, entonces no se van a mañar, no van a estar relajados, sino que van a estar moviéndose. Y aquí hay algo con lo que quiero cerrar este videito, que es cortico, pero es de actualización, y es que definitivamente los sueños no se hacen realidad, los sueños se trabajan. Y estar acá, de pronto un poquito incómodos o no con lo que nosotros deseamos, nos va a permitir seguir trabajando duro con el mismo o el más esmero de lo que lo veníamos haciendo para poder comprar esa casa que soñamos, que también nos va a dar la posibilidad, y eso también fue uno de los puntos por los que elegimos este lugar, el pago que se da a este lugar, y es que nos va a dar la posibilidad de seguir ahorrando para capitalizarnos y no tenernos que endeudar demasiado, porque pues nosotros no somos personas millonarias que tengan pues la plata chan con chan para comprar la otra propiedad. Estamos haciendo un sacrificio, estamos ahorrando, incluso pues dada la necesidad de pronto de adquirir una deuda con un banco, también hemos estado contemplando la posibilidad de vender ese lote que tenemos, que ya les había contado, tenemos a las afueras de la ciudad, en el que en algún momento pensamos construir nuestra casa. Está a la venta, la verdad está a la venta. No les voy a compartir a ustedes acá información pues sobre ese lugar, porque son temas que yo quiero manejar separados de las redes sociales. No pensaría uno que podría aprovechar la difusión o la audiencia que tengo acá para hacer una venta más rápida, pero no lo quiero hacer así, entonces por eso no relaciono pues ese negocio a este espacio. Y bueno, se vienen muchos cambios, mucho contenido nuevo, porque ese contenido de organización y limpieza que tanto les gusta va a empezar a cargarse de minimalismo, de practicidad, de nuevos sistemas de organización, porque acá me está tocando duro. Ustedes no se alcanzan a imaginar de todo lo que me he tenido que desprender, que deshacer. La cocina he sacado un montón de cosas. Mi mamá ayer que estuvo pues aquí ayudándome se llevó muchas cosas para ella aprovecharlas en la finca, otras para regalarle a personas que ya sabemos a quién les van a servir. Aquí tengo otras tantas, acabo de llegar con la ropa y bueno, se me está yendo como la voz, estoy seca, esperen una agüita. Oigan, me volví fanática del agua, a ver que no vaya a regar. Me volví fanática del agua y mi mamá me hizo cambiar el termo amarillo. Ay, ma, me regaló este, mucho más chévere, más neutral. Y bueno, me voy a poner manos a la obra, tengo mucho que hacer, espero poderles subir este contenido, ojalá lo estén viendo hoy martes para cumplirles. Sí, no les voy a poder cumplir en Do It Laura con receta esta semana, pero en Mundo Dollar City sí van a tener unos videos de unos productazos que, Ave María, súper recomendados. Bueno, ahora sí, chao, no me despido más, se me cuidan mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.